Vamos a iniciar este bloque contándoles que el alcalde de Cerro Azul compareció ante la prensa luego que el cuerpo de la pequeña Choana fuera hallado en un buzón. Los padres de la menor insisten en que el municipio debe hacerse cargo de la tragedia ocurrida. Apareció el alcalde de Cerro Azul, Abel Miranda Palomino. Estuvo varios días ausente tras la muerte de la pequeña Zoana al caer en un pozo en la plaza de armas del distrito. Yo no me he escondido. Miranda Palomino justificó su accionar al ser consultado de por qué no actuó tras el pedido del gerente de parques de solucionar el problema de los pozos. Yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso yo tengo jefes y gerentes que tenían que haber hecho sus funciones. Mi responsabilidad mía es hacer gestiones a otro nivel. Yo no voy a estar viendo si una tapa está bien puesta o está mal. Ante esto, el padre de la niña expresó su indignación y aseguró que no descansará hasta que sean sancionados quienes resulten responsables por la muerte de su hija. Esto no puede quedar así y tiene que encontrarse un culpable. Los vecinos protestaron en el frontis del Palacio Municipal. Zoana, de 2 años y 10 meses de edad, falleció el jueves 16 de agosto. Tras ser reportada como desaparecida y luego de una intensa búsqueda, el cuerpo de la menor fue hallado el sábado 18 al interior del pozo.